Por aquí estamos, ¿cómo no? Sí, hombre, con el calabazo, siempre cargado de cuentos y en la alforja, pues, cargando esperanza y nuevos amaneceres, hombre. Ve, la tecnología ha avanzado tanto, gordo, que la gente piensa que gente extraterrestre nos va a venir a traer, hombre. Pero ve, esto le pasó a unos amigos míos, hombre, en el galope, los ovnis del galope. Así se llama el cuento, te vas a carcajear, hombre. Los ovnis del galope. Sentate, ya te lo voy a parabriar. En la quietud del galope, frente al paisaje puro de la iglesita y de la plaza, y de la calle recta que se perdía sobre la bajada del río Cantarino, se veía diariamente la figura encorvada de doña Ticha Guandique, una ancianita que lavaba ropa en el río. Doña Ticha era una anciana muy hablantina, vivía siempre hablando del juicio final y de los platillos voladores y del fin del mundo. Bueno, pues Concho el Palmado y Aniceto, que andaban dando una vuelta por el río y se habían bañado y se estaban echando su pachita de guaro lija, la vieron venir. Aniceto, ¿no? Allá viene doña Ticha y nos va a ver qué estamos tomando. Y ahí, ¿qué pierdo yo, me dijo? Yo a la única que tengo que darle cuenta es a mi adoradísima madre, mi madre querida. ¡Ay, chocho, mi queguaro este que los vendió la Genara! Yo creo que este es alcohol desnaturalizado con gasolina. Era jodido, hasta que me quemó la garganta. De verdad, Niceto, yo no estoy raro este guaro. No, yo no sigo tomando, no. Yo lo noto raro también, pero yo sí sigo tomando. Todas esas cosas son las que van a hacer que venga el juicio final. Dígame, tío. Es seguro que está cerca el juicio final. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Y a la primerita que se va a llevar es don a la vieja metida. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tal? No, nada, doña Tichita, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No quiere refrescarse con un traguito? ¿Cómo? A tomar Dios. Pero sí. Él me quiere Dios. Es doña Tichita. A ustedes se los va a llevar el diablo. O alguno de esos platillos voladores que han aparecido ahora. Platillos voladores. Oye, Concho. ¿Cuál es platillo volador, doña Ticha? Pues esos que les dicen ovni. ¿Ovni? Ovni. Esos aparatos de otro mundo. De otros planetas. Uno de esos se los va a llevar a ustedes por andar de borracho y de zángano. Aniceto. Eso es como una maldición. No, y solo ver a la vieja es maldición. Ni quiera Dios que salga cierto lo que dice doña Ticha. No, ya loco vos, hombre. Concho, pareces muy, muy vos, hombre. Ovni, platillo volador. Ay, no me frieguen, platillo volador. Voy a decir una cosa, Niceto, deja de estarte riendo así. Ya, el fin del mundo está cerca. Claro. Muy cerca. Pronto viene el juicio final. Las señas son esos ovnis. Esos platillos voladores manejados por marcianos. Marcianos. De otros planetas. Gente de otros planetas. ¿Y usted anda creyendo en eso, doña Ticha? Marciano. Jesús, gente de otros planetas. Oye, Concho. ¿Ah? Quémolo el otro, Concho. Yo no necesito. Échatelo. Pero me jodiaste, ¿está? Eso no es guaro. Eso quién sabe qué es, ¿no? Pero, ya no veo. Ni quiera Dios. Ni quiera Dios. Por eso este pueblo
En este pueblo el diablo entra. Claro, ustedes solo son guaro, guaro y guaro y guayo. Pronto vienen los seres interplanetarios. Los platillos voladores. Van a ver. Y el juicio final. Platillos voladores son los que veo yo cuando el tío Pancracio me los tira en la cabeza. Ay. ¡Vean los marcianos! ¡Santísima! ¡Lleva los otros, coño! ¡Yo mejor me voy! ¡Ay, qué divertida esta doña Ticha, coño! Solo vive hablando de ovnis y platillos voladores. Y de marcianos. ¿Eh? ¿Y ahí? ¡Concho! ¿Qué es que dijo Concho el palma? ¡Concho! Por cuenta de este carajo. Hombre, ¿cómo convence la vieja esta que cosa? No, yo me quedo aquí. Claro. Aquí fresqueando bajo el gualiquén. Me voy a echar el otro. Ay, José, qué guaro. Me está dando como sueñito. Me siento como... como medio pupuluco, como que... Veo las cosas casi como doble. No ni doble, sino como que al cúbico. Sí, que quiere decir triple. Porque cúbico quiere decir que viene la raíz griega. Que dice cub, quiere decir tres, ¿verdad? Y vi, que vi tres, entonces quiere decir que vi tres. La triple. ¿Qué será esto que siento? ¿Qué será? ¿Será falta de otro trago? No, me lo voy a echar el otro. El pobre Aniceto sintió algo raro de pronto. Se sentía como adormilado, como con un hormigueo. Y miraba todo como brillante, como rojo. Pero lo peor fue cuando empezó a oír aquel ruidito. Un ruidito como... como de esas señales interplanetarias que hay. ¿Qué tal? Ay, mamita. Ay, Dios mío. Santísima Virgen de los planetas, protégeme. ¿Qué es esto? ¿Qué siento? San Carlampio Mártir, líbrame de estos monstruos. ¿Qué será, Dios mío? Virgencita de Neptuno, protege a este cristiano tuyo. Estoy viendo un... Hombre, será un platillo volador. Platillo volador, dije. Y es brillante y brilla como echando chispas y luces. ¡Ay, mamita! Estoy íngrimo. El tal Concho del palmado de güey. Mi madre, qué linda, mi madre. Ni cuenta le da lo que le está pasando al viejito del alma. Ay, mamita linda. ¿Eh? Alguien le está bajando del ovni. Del platillo volador. Ah, que aquí no hay otra que comenzar a rezar. ¿Dónde? Oye, este es un platillo volador. Y un marciano está bajando. Hombre, tiene la cabeza cuadrada como un televisor. A lo mejor lo enciendo y veo un muñequito. Hombre, y tiene antenitas y luces. Ay, mamita, a rezar a San Efraín. Dios te salve, María. Por los 7 clavos de tu hijo adorado y clavado en la cruz del Calvario. Protégeme este monstruo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú. Bendita eres tú en tu vientre, Jesús, y amén. Ay, Dios mío. Hombre, el monstruo como que viene caminando para donde mí. Y tiene las patas como de Dios balata. Con pernos en las rodillas y los brazos. Es como de fierro.
Ay, mamita, y las manos son garfios en vez de dedos. Y solo tiene un ojo, solo una cosa debe ver, ¿verdad? Y en la nariz, que tiene la nariz. Y hay pedido, y es un hoyo. Y una apertura en la boca. Mamita, son babosas. ¿Y qué es lo que tiene en la frente? Si es televisión, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no me pierdo el juego esta noche. Ay, mamita linda, tierra, virgencita del monte Júpiter, protégeme este monstruo, que ya lo tengo como a una vara. Y quiere como que me quiere, como que me quiere hablar. Aniceto estaba frente a un ser de otro mundo, bajado de un platillo volador. Era un ser de otro planeta, no había duda. Aniceto estaba tieso, inmóvil. Los pies le pesaban como plomo. No podía correr, no podía desmayarse tampoco. No podía nada. Temblando, oyó cuando el monstruo le habló. Traca, tra, traca, tra. Traca. Ay, mamita, traca, traca, traca. Será matraca este monstruo. Matraca. Oiga, don televisor, ¿qué es lo que quiere? Traca, traca, traca. Traca, traca, traca. Fer, usted, Ani, Pride. Y me conoce, hombre. Un viejo yo con babosa, soy famoso, yo. Me conoce. Pues sí, don Marciano, yo soy Anis Pride, oriundo from Dingalope. You order, please, para servirle, ¿oyó? Traque, 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 me llevarlo conmigo. ¿Qué? Al planeta Plutón. ¿Cómo dijo que me va a llevar al planeta Plutón? No, mejor lléveme a Neptuno. A Júpiter, mejor a Plutón, no, ay, mamita. ¿Y dónde queda eso, don televisor? Traque, muy cerca. Queda a 8 millones de leguas interplanetarias. Ay, mamita linda, como quien dice, a la vueltecita. Madre mía, mater pura, si me viera mi madre a punto de ser secuestrado por este televisor. Don Montrito, thank you very much, ¿verdad? Pero, ¿y quiere el enderezo a la antena de izquierda que la tiene de lado? Entonces, ¿le aceito los pernos de las rodillas que le andan como queriendo hacer ruido? No. Le lustro los zapatos. No. ¿Por qué habla así como traca, traca? Traca, traca, traca. No me lleve un televisor. No me lleve, hombre. Madre mía, mater, dolorosa, si supiera en qué trance está tu hijo. ¡Madre mi alma! ¡Ay, mamita linda! ¡Ay! ¿Y Aniceto qué se hizo, eh? No sé, ni me importa. Que me tiene preocupada. No ha vuelto. Se iba a bañar al río un momento y no ha vuelto. Bueno, para bañarse, como tiene como 2 meses de no bañarse, necesita sus 10 abonadas. Y además, no te preocupes que no se está bañando. Debe estar, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En el estanco. ¿Cómo? Segurísimo que esté en el estanco. No, Pandecio. Con Gilberto, con Chorpalmado y Carelara. No, es que desde la mañana se fue. Y ya se está haciendo noche. ¿Y qué hay con eso? Ve, Pancracio,
Te suplico que me acompañes a buscarlo. Pero, Tula, no es posible que te pases un día sin estar hablando de tu hijo y que yo pueda descansar un poquito de su presencia. No, no te preocupes, hombre. No seas tonta. Acompáñame, te digo, Pancracio. No puedes dejarme en paz. No, te digo que no. Soy tu hermana mayor y debes ayudarme en mi problema. ¿Cierto o no? Ay, bueno, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Por vos? Acompáñame, sí. Por vos lo hago, Tula, solo por vos. Vamos a buscarlo. Por ese hijo tuyo, no. Ese es un aborto en la naturaleza. ¡Qué bárbaro! Yo no sé cómo fuiste a tener ese hijo vos. Yo no sé qué le ves de malo al muchacho. No, de malo no, que lo que quiero buscarle algo bueno. Si le nació malo totalmente. Nada tiene de malo el chaval. No, desde peor sí. Está bien, pues no discutamos y vamos a buscarlo. Pero eso sí. ¿Qué? Vamos directo a la cantina. Vamos. Pero lo buscaron en el estanco y no lo encontraron. Fueron casa por casa donde sus amigos y tampoco. Preguntaron en el comando, en la plaza, en la iglesia y nada, amigos. Buscaron por todas partes y doña Tula ya estaba afligida. ¿Ves, Pancracio? ¿Qué? Todo por no darle los 10 miserables pesos que me pedí el pobrecito. Debe andar en el pueblo vecino bebiendo no, guaro. No, me hubiera dicho. Mejor se los hubiera dado. No, 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 no. Está bien que por fin le hayas negado algo. ¿Pero dónde estará? Parece habérselo tragado la tierra. Bueno, no llores, Tula, no llores. Ay, Dios mío, no me gusta verte llorar. ¿Mucha qué? Mi muchacho lindo. No, hombre, si ya está más viejo que yo de tanto guaro que se harta. Sigamos buscando para que sigamos, te calme. Pues, vamos. Ya sé dónde puede estar tú. ¿A dónde, a ver? Sigamos, sigamos. Va, no andaba pues dinero para beber. No, no, no. Ya, pues si le dieron la guía, alguien le dio su trago, coyote otros tantos. Pues se pegó su picadita y empezó a buscar por él. Seguime. Yo sé dónde debe estar tu hijito. A ver, vamos, seguime, pues, seguime. Vamos, pues, vamos. Ay, mamita linda. Y voy volando en el platillo. Y aquí solo deben pasar estrellitas y meteoritos. Y allá debe la tierra. Parece naranja. Debe ser Neptuno. Allá debe ser Júpiter. Y la luna también. Allá va Marte. Y después va miércoles, jueves, donde estará sábado, ¿va? Ay, mamita, yo voy aquí volando en este platillo. Oh, Dios, me viera mi madre. ¿Qué querrán conmigo en ese planeta? ¿Cómo dijo que se llamaba el lugar donde vamos, don Televisor? Traca, traca. Plutón. Plutón. Aniprite. Ser muy conocido en Plutón. Nosotros oír diario programas corporación. Oiga, mister, ¿por qué no me da una rebaladita por Venus? Tal vez veo a la mujer sin brazos. No, vamos directo, Plutón. Óigame, Mr. Televisor, devuélvase mejor, hombre. ¿Por qué no se lleva más mejor a mi tío Pancracio? Traca, traca. No, no. No, Pancracio, tener úlcera. No, don Televisor, si el tío Pancracio es sanísimo, es muy bueno él, y le encantan los viajes interplanetarios. Además, pueden sacar raza de él, es bueno para sacar raza, hombre. Y don Monstruo, hombre, le voy a limpiar los protones y los neutrones y los mecatones, hombre. Le voy a limpiar los chuchulitos esos que se están saliendo ahí por los ojos, ¿no? Sí, don Monstruo. No, traca. Traca, traca, traca. Ahora, Annie Bright, voy a convertirte en
yo. Traca, no traca. Ay, ay, mamita linda. Tréquete, tréquete. Por lo menos yo hablo en tréquete. Él en traca, yo en tréquete. Ay, mamita, mi tío Pancracio estaría en troco, troque. Y tengo dos antenitas y las piernas con gonce y... ¡Soy como lata! ¡Soy enlatado! ¡Tréquete, tréquete! Y hasta lloro en tréquete, ¿ve? No parezco. ¡Ay, mamita! Virgen Santísima del Galope, estoy perdido. ¡Ay, mamita, qué hago! ¡Dios mío, mami! ¡Tréquete, tréquete! ¡Tréquete! ¡Ay, madre mía! Si vieras a tu hijo, vení a salvarlo. ¡Tréquete! Soy plutónico. Soy como un televisor. XL raya guión. 1, 2. ¡Ay! ¡Ay, mamita linda! ¡Tréquete! 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 Ese es Janiceto Prieto. Oílo, Pancracio. Janiceto, mijo. ¿Oíste esos gritos, Pancracio? ¡Ay, pobrecito! Sí, sí, Janiceto, déjame. Sí. Yo oí que decía tréquete, tréquete. Pero dijo mamita linda también, ¿no lo oíste? Bueno, eso lo dice cualquiera. Así. Oye, míralo, ¿dónde está? Míralo. ¡Ahí está! Al pie del palo Gualiquieme. Me espera, te voy a alumbrar con el foco que ya se está haciendo oscuro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Mi hijo! Con un apache guaro a un lado diciendo, ¡tréjete, tréjete! ¡Aniceto! ¡Mi hijo! ¡Me llevan a Plutón! ¿Te llevan a dónde? ¡Me llevan a Plutón! ¿Qué? ¡Tréjete, tréjete! ¡Tréjete, tréjete! ¡Aniceto! ¡Aniceto! ¡Despertate! Tiene pesadillas que el pobrecito. No, no, lo que tiene es diablos azules, no pesadillas. ¡Aniceto! ¡Despertate! ¡Aniceto! Ya, ya, ya. Ya. ¿Qué te pasaba? Estaba soñando. Ah, estaba soñando. ¿Qué? ¿Qué estaba soñando? ¡Mi madre! ¡Madre mía! Dale un abrazo a tu hijo. ¿Con tu madre estaba soñando? No, hombre. Era mentira que me llevaba el monstruo. ¡Ay, qué mala suerte! Estaba soñando. Ah, estaba soñando. ¿Y qué soñaba? Bueno, pues, mira qué bonito, hombre, qué alegre. Pues estaba... Pero era sueño, era sueño. Sí, sí, ya lo sé. Sí, yo lo que quería era otra cosa. Que te llevara y no volvieras con el monstruo. Qué alegre. Estaba soñando. Sí, soñando. Soñando, lo que estaba son con los diablos azules bien metidos. Pues no eran azules, eran algo así como, más o menos como diopirados, pues. ¡Qué alegre! ¡Ay, estoy en mi pueblo! Estoy en el galope. Aquí es el galope. Sí, nunca pues sí, ya he ido. ¿Cómo no va a ser el galope, pues? Usted es mi madre, ma. Pues sí, mi muchachito. ¿Y ahí qué? Y este es mi tío Pancracio. Desgraciadamente. No, es que... Si es cierto, pues de acaso, pues... No me llevaba el platillo volador. ¿Cuál? No te llevaba. No. Pero yo te puedo poner a volar. ¿Por qué no te agachas un poquito y doy tu patada? ¿Ah? Hasta el tío Pancracio lo veo bonito. Comparado con ese platillo, con un tracatraca, tracatraca. Con ese marciano, ¿veía? Ese marciano, hasta usted se ve bonito a la par de él. ¿Cómo será? Yo, ¿cómo será? Mamá. No, mi tío Pancracio. ¿Cómo será de bello? ¿Quién? ¡Qué alegre! ¿Sabe, tío? Sí. Usted me cae muy bien. Verigüel. Pancracio, Pancracio, debe estar enfermo, Aniceto. ¿Quién? Seguro que está enfermo. Dale un mi hijo. Trago para que se le acabe la goma. No, y todo lo que dice, pues. Madre. Sí, mijo. En mi vida vuelvo a beber, madre. Como la gente. Por Diosito, que no vuelvo a beber. ¿Solito? ¿Será? No vuelvo a beber, madre. ¿Con Carelara? Madre mía. Sí, mijito. No.
No tengo unas antenitas aquí en la frente. ¿Verdad? Yo sí tengo. Para amigo. Ponértela. No, si es que digo yo, y la cara cuadrada como un televisor no la tengo. Siempre la tiene no, cuadrada. Mijo, no le hagas caso a tu tío. Gracias, Dios mío. Gracias, madre. Era un sueño. Una sí. Terrible pegadilla. Tenía la cara mijo. Cuadrada. Horrible, tío Pancracio. ¿Cuál cara? Si vos has sido descarado siempre. Qué bárbaro, madre mía. ¿Cómo sí, no le hagas caso, mijo, no le hagas caso. Ay, gracias, Dios mío, que todo era un sueño, gracias. Hombre Huicho y Aniceto no bebió durante un año. No probó un trago. Tal fue el susto que se llevó con aquel platillo volador. Eso le pasó por andar bebiendo alcohol puro revuelto con no sé qué. ¡Ahí nos vemos!